de Cristo. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Put your hands together for the Lord. So I still see it. Hallelujah. Hallelujah. We congratulate you all. Nosotros queremos presentarlos a todos on your anniversary. En este aniversario. And we believe that God has brought you a long way. Y creemos que Dios te ha traído por un camino muy largo. And he who has begun a good work. Y aquel que comenzó la buena obra. Is faithful to complete it. Será fiel para completarla. So let's put our hands together for the Lord for the great work he has done. Un abrazo a Jesús por la obra. Hallelujah. Hallelujah. I perceive in my spirit. Yo percibo en mi espíritu. That God wants to take you to another level. Que Dios quiere llevarte a otro nivel. And what he has been teaching you. Y lo que te hemos estado enseñando. Is to lay a fresh foundation. Es para poner un nuevo fundamento. For the new height he wants para you to get. Para la nueva altura en la que te quiere llevar. If you believe it, say amen. Si lo crees, di amén. Amén. If you look at the messages you've been hearing, si tú te recuerdas y miras cuidadosamente a los mensajes que tú has estado escuchando, they have been apostolic messages. Han sido mensajes apostólicos. They are designed to change something in your foundation. Que son diseñados para cambiar algo en tu fundamento. They are designed to challenge something inside you. Son diseñados para poder dar un desafío a lo que está dentro de ti. And that's the way God operates. Y así es como Dios opera. When you are hungry for God, cuando tú tienes hambre por Dios, he connects you with relationships. Él te conecta con relaciones personales. That have what it takes to lay a fresh foundation in your life. Que tiene lo necesario para que te ayude a poner un nuevo fundamento en tu vida. To take you to the next level. Para llevarte a un nuevo nivel. Without the foundation, sin aquel fundamento, you can struggle. Tú puedes a lo mejor estar luchando. You will know in your heart. You will know some things in your heart. Tú vas a saber algunas cosas en tu corazón. But you will know how to get there. Pero tú no vas a saber cómo llegar hasta allá. So God networks you with other people. Entonces Dios te conecta con otra persona. And suddenly you can get to the next level. Y en un momento otro tú puedes te ves que estás en el otro nivel. Because there is a transmission of grace. Porque hay una transmisión de gracia. There's a transmission of grace. Hay una transmisión de gracia. I want you to understand something. Yo quiero que tú entiendas algo. That when we talk of apostolic, cuando nosotros hablamos sobre apostólico, I don't know what you understand. Yo no sé lo que tú entiendes. But I want to show you a very simple picture. Pero quiero mostrarte una imagen muy simple. That will help you. Que te ayudará. Understand. A entender. That God brings certain level of grace in your life. Que Dios trae ciertos niveles de gracia en tu vida. How many of you were here this morning? ¿Cuántos estuvieron aquí en esta mañana? And last night. Y anoche. When my wife was sharing, cuando mi esposa estaba predicando, she was challenging something inside you. Ella estaba desafiando a algo que está dentro de ti. She was challenging you to change. Estaba desafiándote a que comiences a crecer. There's a reason for that. Hay una razón por aquello. There's a reason for that. Hay una razón por eso, por aquello. How you respond to those things you are hearing? ¿Cómo tú ahora vas a responder a aquellas cosas que tú has estado escuchando? Will determine how you will enter the next level. Va a determinar cómo tú vas a ingresar a ese próximo nivel. God put it on Pastor Polo's heart. Dios le puso en el corazón de Pastor Polo. To open his heart to receive what we have to say. Que para que abra su corazón para así recibir lo que nosotros tenemos para así recibir lo que tenemos que decir. What we have come to say. Lo que hemos venido a decir. Is similar to laying a fresh foundation for another level. Es similarmente a poner un nuevo fundamento para avanzar a un próximo nivel. How many of you know if you want to build a house like this? ¿Cuánto te sabes si alguien quiere hacer una construcción o una casa como esta? You need a foundation. Tú necesitas un fundamento. But if you want to build a house taller than this, pero si tú quieres construir una casa que es más alta que esta, you need a deeper foundation. Necesitas un fundamento
más profundo. So the height you get to, so lo alto que tú quieres llegar, avanzar, must be determined by the depth of your foundation. Tiene que ser determinado por la profundidad de tu fundamento. How many of you hear what I'm talking about? ¿Cuántos de ustedes me entienden lo que quiero decir? Shout amen. Sí, amén. Let us pray. Vamos a orar. Father, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. I ask you to grant utterance. Yo te pido que me des palabras. I humble myself under your mighty hand. Yo me humillo bajo tu mano poderosa. That in this time that we have, para que en este tiempo que vamos a tener, your word will go out. Tu palabra salga. With accuracy and power. Con precisión y poder. To do an eternal work. Para que haga un trabajo eterno in the lives and hearts of God's people, en el corazón y en la vida de la gente de Dios, that Jesus be glorified, para que Jesús sea glorificado, and the saints edified, los santos edificados, in Jesus' name, en el nombre de Cristo Jesús, amen. Amen. Jesus said in Matthew 16, Jesús dijo en Mateo 16, he said, I will build my church, yo voy a construir mi iglesia, and the gates of hell shall not prevail against them, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. I want you to understand that he is still building his church. Yo quiero que tú sepas que él sigue construyendo su iglesia. If you read from Matthew 16:16, si tú lees de Mateo 16:16, because let's take it from verse 14. Desde el verso 13. Okay, Mateo 16:13. Matthew 16:13. 16:13. When Jesus came to the area of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" Cuando Jesús vino, le preguntó a sus discípulos quién el hijo quién. ¿Quién es la gente que es el hijo del hombre? He's still asking that question today. Y él sigue preguntando esa pregunta. They answered, some say John the Baptist, others Elijah, others Jeremiah, one of the prophets. Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías y alguno de los profetas. He said, but who do you say that? ¿Quién tú dices que él es? How many of you know that he can still ask you that question today? ¿Tú sabes que cuántos de ustedes saben que Jesús puede seguir preguntándote esa pregunta? ¿Quién es Jesús? I'm asking you that question right now. Yo te hago esa pregunta a ti otra vez en este momento. Who do you say Jesus is? ¿Quién tú dices que es Jesús? Don't answer. No respondas. Think about it. Piensa sobre eso. Who do you say he is? ¿Quién tú dices que él es? Let's read on. Sigamos leyendo. Simon Peter answered, "You are the Christ, the Son of the Living God." Y en 6 respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. And Jesus answered him, you are blessed, Simon Barjona. Y Jesús respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Because flesh and blood did not reveal this to you, but my Father who is in heaven. Porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. That statement there is a very powerful one. Ese, aquel, es lo que él dijo ahí, muy corto, pero es muy, muy poderoso. I want you to hear something here. Yo quiero que escuche algo aquí. In the course of the meetings, I'm sure the Spirit of God was saying different things to different people. Yo sé que la reunión, Dios estaba diciendo muchas cosas a muchas personas. Is that not true? ¿Sí o no? Hey. Whatever he says to you, hold on to it. Lo que él te ha dicho a través de estas reuniones, manténlo. That's what you need. Eso es lo que tú necesitas. That's what you need. Eso es lo que tú necesitas. He said to Peter, what you just said about me is not just what you thought in your head. Lo que le dijo, él le dijo a Pedro, mira, lo que tú acabas de decir sobre mí, no es algo que tú pensaste en tu cabeza. He said it was my Father that revealed that to you. Este fue mi Padre que te acaba de revelar esto. And you know what? ¿Y sabes qué? It is that kind of knowledge that Jesus Christ built his church upon. Y es en ese tipo de conocimiento en el cual Jesucristo construyó su iglesia. You see, nobody knows, I don't know, I think I taught this in another place. You can know Jesus as the Son of Mary. Yo sé que dije esto en otro lugar. Tú puedes conocer y saber de Jesús, que es el Hijo de María. You can know Jesus as a wonderful teacher. Tú puedes conocer y saber como un maestro maravilloso. But God revealed to Peter. Pero Dios le reveló a Pedro. That is called revealed knowledge. Eso se llama conocimiento revelado. You are the Christ. Tú eres el Cristo. The Son of the Living God. El Hijo de Dios viviente. And Jesus turns around and says. Y Dios y Jesús
Y le dijo, Simon, it was not flesh and blood that revealed that to you. Pero no fue ni sangre ni carne el que te ha revelado esto a ti. One of the things you have enjoyed these 3 days. Una de las cosas que tú has disfrutado en estos 3 días. Is that you've been exposed to something that can turn your life around. Es que tú has sido expuesto a una clase de conocimiento que puede cambiar tu vida. How many of you agree with that? ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo conmigo con lo que acabo de decir? Now, what Jesus is saying to Peter, lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro, is twofold. It's two ways. Ahí está ahí hecho en dos formas. That he is the Christ, the Son of the Living God. Que él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. And that it was revealed to Peter. Y que fue revelado a Pedro. Think about that. Piensa sobre eso. That he is the Christ. Que él es el Cristo. And upon that revelation, y sobre aquella revelación, that is what the church is built on. Ahí es donde la iglesia es construida. Think about it. Piensa sobre eso. Upon the revelation of he being the Christ, sobre la revelación de él ser el Cristo, he says, I will build my church. Yo voy a construir mi iglesia. And the gates of hell shall not prevail. Y la puerta del infierno va a prevalecer. And I will give you the keys of the kingdom. Yo te daré la llave del reino. And whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Y lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos. And whatever you loose on earth shall be loosed. Y lo que te sueltes en la tierra será soltado en los cielos. But do you know what happened many years down the line? Pero tú sabes qué pasó muchos años atrás. The church lost all of that. La iglesia perdió todo eso. Only a few people knew that. Algunas solamente pocas personas supieron eso. So, as far back as the days of Martin Luther. Entonces, atrás hasta los días de Martin Luther. The Catholic priest from Germany. Catholic priest. Aquel padre que era cristiano católico de Alemania. He began to catch the revelation. Él comenzó a tener una revelación. That the just shall live by faith. Que el justo debe vivir por fe. And in the course of time. Y al transcurso de el tiempo. God began what we call restoration. Dios comenzó lo que se llama restauración. That is bringing about reformation. Que esta transformación traía consecuentemente reformación. And we're still in the process of reformation. Y seguimos en el proceso de la reformación. So what happened is this. So lo que ha pasado es esto. At different levels of restoration of truth. Cada vez en diferentes niveles de restauración de la verdad. Whatever God's people understood, lo que el pueblo de Dios a ese nivel entendió, it informed how they worship God. Iba a influenciar cómo ellos iban a alabar a Dios. It informed how they build their churches. Informó cómo ellos iban a construir su iglesia. And it informed where their churches were either strong or weak. Y también iba a influenciar si su iglesia era fuerte o eran débiles. Do you understand what I'm saying? ¿Sí me hago entender? Look at the ministry today. Mira hoy día a los ministerios. Today we only know evangelists and pastors. Hoy solo conocemos evangelistas y pastores. True or false? ¿Sí o no? True. ¿Sí o no? If anybody has a calling to ministry today, si alguien tiene un llamado para el ministerio hoy día, what does he have to be? ¿Qué es lo que tiene que ser? Either a pastor, un pastor, or an evangelist, o un evangelista. But in Ephesians, pero en Efesios, Jesus gave gifts. Jesús dio dones. He said apostles, apóstoles, prophets, profetas, evangelists, evangelistas, pastors, pastores, and teachers, y maestros. So how come we only have pastors and evangelists? ¿Cómo solo nomás conocemos pastores y evangelistas? Because that's the level of revelation that we have. Porque ese es el nivel de revelación que tenemos. Do you understand this? ¿Ustedes entienden esto? Do you understand this? ¿Ustedes entienden esto? I want to show you a brief picture. Yo quiero enseñarte una imagen muy rápida. And I want 5 volunteers. Y quiero 5 voluntarios. I want you to come. Five. One more person. Come on, join them. Divide. I want you to be here. In Ephesians, we have fivefold ministry. En Efesios tenemos 5 ministerios. The first one is called what? El primero se llama qué? Apostles. Apóstoles. Should I open the place for you? Quiero que diga la Biblia dónde está. Okay, let's go there quickly. I want to show you a truth that will help you.
Entonces esto es una verdad que te va a ayudar. Ephesians. Efesios 4. I think it's chapter 5. Is it 4? Yes. Chapter 4. When he ascended on high, he gave captains to men, and he gave some as apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers. Ephesians 4, verse 11. 4:11. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Okay, so we all know that we have apostles, prophets, profetas, evangelista, pastors, pastor, maestros. Apostle, what? Apostle. Apostle. Profeta. Evangelista. Pastor. Maestro. Amen. Amen. What did Jesus, now listen, Jesus gave gifts to men. Jesús le dio dones a los hombres. In verse 12, he said to equip the saints for the work of the ministry. En el 12 dice, para a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. That's to build up the body of Christ. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Until we all come to attain the unity of the faith and the knowledge of the Son of God. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A mature person. A un varón perfecto. Attaining to the measure of Christ's full stature. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. That we are no longer to be children. Para que no seamos niños. Tossed back and forth by waves and carried by every wind of teaching. Fluctuante llevado por donde quiera de todo viento de doctrina. By the trickery of people who craftily carry out their deceitful schemes. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. But practicing the truth in love, we will in all things grow up into Christ, who is the head. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amen. 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 Now what Jesus had in mind, entonces, lo que Jesús tenía en mente, was that he gave a part of himself to the apostles. Es que él te dio una parte de sí mismo a los apóstoles. He gave a part of himself, his gifting, his ability to the prophet. Una parte de él mismo, un don a el profeta. He distributed his abilities into all of them. Él distribuyó sus habilidades en todos ellos. So that if all of them will minister to the body of Christ, para que si todos ellos le van a ministrar al cuerpo de Cristo, they will build that person up in Christ. Ellos van a construir o a edificar esa persona en Cristo.